Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido más de una por Instagram, que por cierto, si no me seguís, os lo dejo por aquí abajo para que podáis golismear mis fotillos y seguirme por allí. Y es el vídeo de qué llevo en mi bolso. He de confesar ya desde el principio que no he visto jamás un vídeo de estos en YouTube porque no me ha resultado muy interesante, no me ha despertado curiosidad, porque al final pienso que casi todas llevamos lo mismo en el bolso. Pero como me lo habéis pedido más de una por Instagram, pues he decidido hacerlo por si os resulta curioso o os puede entretener. Y bueno, eso sí que de antemano pido perdón si lo hago mal, porque como no he visto ninguno, no sé si hay que hacerlo de alguna manera en particular. Pero vamos, que yo básicamente lo que voy a hacer es enseñaros el bolso que utilizo todos los días y sacar lo que llevo dentro. Así que yo creo que básicamente será eso. Pero bueno, si acabáis de llegar al canal también y no me conocéis, que sepáis que aparte de este canal, que es más de moda, de belleza, tengo otro canal de vlogs que subo pues vídeos más informales, más de mi tiempo libre, de mis viajes con mi familia, que os lo dejo por aquí, por si, bueno, pues os gusta ese tipo de temática también, que sepáis que el tengo. Y que sé que hace muchas semanas que no actualizo y he grabado vlogs, pero es que no he tenido ni un minuto libre para poder editarlos, así que espero ponerme con ello pronto. Y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar. Bueno, pues como os he enseñado al principio, el bolso que utilizo todos los días, que está súper hecho polvo y que la verdad lo tengo hace un montón de años, pero es el que más básico tengo y hasta que no encuentre otro que lo reemplace, pues lo voy a utilizar. Aunque es cierto que lo que más odio de este bolso son las cadenas, porque pesa un quintal y me parece súper incómodo los bolsos de cadena que pesan tanto, pero bueno. Y bueno, pues os voy a enseñar un poco todo lo que llevo, que es un batiburrillo de mil millones de cosas. En primer lugar, siempre por supuesto llevo la cartera, que esta cartera es de Parfois, de hace también tiempo, que está un poco ya sobadita, la verdad, tengo que cambiarla, pero como no la tengo rota ni nada, pues de momento me hace el apaño y para que me va a gastar dinero tontamente. Y lo que sí que me gusta es que tenga separado el compartimento de las monedas con el de los billetes y las tarjetas y todo eso. No sé, es una manía. Me gusta que sean así más cuadraditas que no tan alargadas, para que en bolsos cuadraditos me quepan. Y bueno, que tengan también bastante compartimento para tarjetas, porque bueno, al final, que si el DNI, el carnet de conducir, la tarjeta del supermercado, la de tal, o sea, la del médico, vas sumando tarjetas y al final te cabe. Y luego, pues nada, el billetero y ya está. Básicamente, la cartera como todo el mundo. Luego, siempre llevo también pañuelos. Y además mis paquetes de pañuelos, bueno, en este caso para que os veáis lo desastre que soy, voy acabándolos y tengo aquí dos paquetes acabados. Y este, porque como se me acabaron, pues la semana pasada que estuve en Canarias, pues me cogí esto que te regalan en los hoteles para tener, porque siempre tengo que llevar pañuelos, porque pues por alergia o porque estoy constipada o porque me tengo que limpiar las manos, porque como siempre fuera, pues lo utilizo de servilletas, siempre tengo que llevar pañuelos en el bolso, siempre. Luego siempre llevo también chicles, que bueno, llevo de estos que son de sobre porque así ocupan menos. Y bueno, me gustan los de Mercadona y sobre todo me gustan los de sabor de hierbabuena, menta. Luego, otra cosa que también llevo y que además llevo tropecientos son bolis. O sea, siempre llevo tropecientos bolis, de hecho aquí ahora mismo llevo tres. No sé para qué quiero tres bolis, pero bueno, siempre llevo bolis, porque por el trabajo pues siempre en un momento lo saco para escribir cosas y me viene muy bien llevar bolis. Así que bueno, a falta de uno pues tengo tres. Luego, otra cosa que siempre llevo también, y tampoco sé por qué llevo tanto, son labiales, porque al final como paso todo el día fuera de casa, pues luego necesito retocarme o a lo mejor salgo sin maquillarme el labio y luego me lo maquillo en cualquier momento. Entonces bueno, ahora mismo tampoco sé por qué llevo tres, llevo estos tres, que os voy a enseñar, son los que más me pongo y más naturales. Entonces tengo este en primer lugar, que es de Essence. Es mate, es de los Velvet Matte Lipstick, y es un color así como rosa, marrón, muy natural, la verdad queda súper chulo. Mate, por supuesto, porque soy fan de los labiales mate, y es el tono 03. Y bueno, pues estos, no sé, costaban 2,5 euros, 3 euros, o sea que está súper bien y la calidad es muy buena. Luego tengo este que me compré en Murcia, que es de una colección limitada de Navidad de Kiko, pero que, bueno, la verdad que el packaging me encanta, además es de imán, de estos que se cierran con imán, me parece súper chulo. Y el tono es un nude marrón, que vamos, me lo pongo muchísimo, la verdad que me parece súper chulo. Y el tono es Sparkling Holiday, también es mate, por supuesto. Y luego tengo este de Bobbi Brown, que me mandaron para que lo probara, porque es una colección nueva, creo, que se llama Crush Liquid Lip, que de hecho os lo enseñé por stories cuando me llegó, que la verdad que me gustó un montón el color, porque es un tono también muy parecido al de ese, es como un rosa marroncito, no sé si lo podéis llegar a apreciar.
Y bueno, me llama la atención porque era así en formato gloss. Es cierto que no es mate, pero bueno, queda bastante el acabado muy bien. No es nada pegajoso, ¿veis? El aplicado es como el de un gloss de esponjita. Pero bueno, es que es muy gustoso, la textura y todo. Pero lo que no me ha gustado es el tono. No me gusta cómo me sienta en el labio, porque para mí no queda igual que el tono que aparece aquí en el packaging. El tono que me mandaron es el Smoothie Move a 88, pero es que para mí me queda como muy oscuro, como muy tirando a granate, marrón oscuro, y no me acaba. Entonces, el labial en sí, el producto, me gusta, porque me gusta el acabado, la textura, el aplicador, todo, la duración del producto, pero justamente el tono que me han mandado, pues no es el que a mí más me favorece con mi tono de piel y con mi tono de labio, y es simplemente por eso, por lo que no lo compraría otra vez. Pero bueno, que el producto en sí me gusta mucho y hay más tonos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, siempre llevo esto, que es un gel de hidroalcohol, de estos que limpia las manos, purificante, pero que en este caso es con perfume. Es de la marca de Roche Gale, que ya sabéis que me gustan un montón los perfumes, y os enseñé en el vídeo de favoritos, que os lo dejo por aquí, dos productazos de Roche Gale que yo soy fan y estoy enamorada. Y bueno, es un gel de hidroalcohol, pues eso, para limpiarme las manos, que al final, como estoy todo el día fuera de casa, pues no tengo acceso, ¿no?, a poder lavármelas con agua y jabón tan a menudo. Entonces va súper bien, lleva perfume, pero además deja la mano hidratada, que ya sabéis que en muchos geles de hidroalcohol típicos que hay en los hospitales y que venden en los súper, te dejan las manos súper tirantes y ásperas, y no me gusta nada. Yo que las tengo muy secas, me gusta mucho ese. Luego, por supuesto, igual, tampones, siempre, 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 porque soy la típica que nunca me acuerdo cuando me voy a bajar la regla, y al final muchas veces me ha pasado que he estado por ahí fuera y me ha tocado irme a un supermercado a comprarme una caja enorme, porque además no hay pequeñas, de normal, pues para poder salir del paso. Así que desde entonces intento siempre llevar en todos los bolsos tampones, porque bueno, es ley de vida, chicas. Mira, otro boli más. Por si no tenía suficientes, llevo 4 bolis en el bolso. Vale, ¿qué más? Bueno, luego también llevo tickets, siempre llevo tickets de 1000 sitios, porque bueno, pues soy así. Un lápiz también, a falta de bolis. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, mira, llevo otro labial, que este es uno de mis favoritos, también de Deli Plus, de Mercadona. Es mi rojo favorito del mundo, es el tono 06 de los Color Fix, y me encanta. Aparte es que huele como a vainilla. Uf, es una pasada, me encanta cómo me sienta este color. Es mi favoritísimo y vale 3,50. Bueno, bonito y barato. Vale, ¿y luego qué más? Ah, vale, llevo siempre también paracetamol, ibuprofeno. Bueno, aquí llevo paracetamol, sobre todo paracetamol, llevo pues eso, poquitos, para no llevar ahí todo, porque bueno, pues siempre se te pilla por ahí, como estoy siempre de viaje, lo que sea, a veces no me acuerdo de llevarme en cada viaje en la maleta el paracetamol y tal, y bueno, pues llevo para salir del paso, y siempre llevo de 650, ¿vale? No, esto es un consejo a modo personal, pero yo no os aconsejo que os compréis el paracetamol de un gramo, que ya sabéis que siempre en el médico os lo mandan así automáticamente, pero es meterte dosis en el cuerpo innecesaria, porque con 650 ya te hace el efecto. Así que yo, mi consejo por lo menos, es que pues no pasa nada, le pides al médico que os recete de 650, que le da igual, y compraros esos, ¿vale? Porque bueno, con esa dosis es suficiente y no nos metemos más cosas al cuerpo, que al final con tanta medicación y con tanto de todo metemos demasiadas cosas al cuerpo que no son necesarias. Y luego ya por último, llevo este producto porque bueno, yo soy muy propensa a que me salgan herpes, a que me salgan fiebres en el labio cuando estoy en épocas de estrés, de mucho cansancio, bajada de defensas. Entonces bueno, pues siempre imaginaros la frecuencia con la que me salen, que siempre llevo en el bolso este producto que se llama Oral Herb, os lo pongo aquí para que lo veáis, que me va súper bien. De hecho, yo antes utilizaba el Zovirax, el Aciclovir, ¿no?, que es lo típico, la pomadita esta blanca que te pones, pero lo que yo me notaba es que cuando me la ponía, la pupa esta herida, ¿no?, como que empezaba ahí a crecer por segundos y como que me lo desarrollaba más. Esto es como un gel viscoso marrón, ¿vale?, que es, luego se queda transparente, un poco así marroncillo, pero vamos, es más sutil. Y yo cuando ya me lo noto, porque me lo noto al instante, cuando me levanto por la mañana ya me noto que me va a salir el herpes. Si me lo pongo incluso cuando todavía no tengo la herida, muchas veces he evitado que luego salga. Entonces me parece súper guay, me funciona muy 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 bien. Y desde que lo descubrí, que me lo descubrió mi madre, porque también es súper propensa a los herpes, lo utilizamos las dos y estamos encantadas. Así que lo recomiendo mucho si os pasa como a mí, que lo tengáis. Y ya estaría, chicas, es que no llevo más cosas en el bolso. Como veis, está vacío el bolso, llevo bastante. Pero
Pero bueno, si me preguntáis las llaves del coche, las llaves de casa, etcétera, no las llevo nunca en el bolso porque siempre yo tengo la costumbre de que, pues cuando voy al coche, dejo las llaves de casa siempre en el coche y luego las del coche casi siempre las llevo en los bolsillos de los abrigos o las chaquetas. Pero bueno, obviamente, pues cuando es verano no llevo bolsillos, pues lo meto en el bolso. Pero las llaves de casa siempre las dejo en el coche, en un huequecito que yo tengo, porque así ya, pues mira, si pierdo cualquier cosa, pues evito que las llaves se me pierdan. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido por lo menos. Al final ya habéis visto que, bueno, pues es lo típico que yo creo que llevamos todas en el bolso. Espero que bueno, que por lo menos hayáis pasado un buen rato. No olvidéis suscribiros al canal, que os lo dejo por aquí, porque de verdad siempre digo lo mismo, pero es que el house tour está ya ahí. O sea, yo pienso que primeros de abril lo tenéis. O sea, me falta ya súper poco, de verdad. Y nada, eso, que no me enrollo más, que espero que os haya gustado, que nos vemos en el siguiente vídeo y un beso enorme.